Saber otro uso del ladrón de Julios, en este caso para encender con dos baterías AA una lámpara de LED de 220 volt. Vamos a ver el esquema. Este es el esquema, es muy simple. Llevo un potenciómetro, una batería convencional AA, en este caso son dos baterías de esta, y después un transistor. Es un 2N3055, un transistor de potencia, puede usarse cualquier otro. Este es el transistor, el potenciómetro vendría a ser este. Y bueno, y necesitamos un transformador también que usa con tres salidas el transformador. Voy a mostrar un transformador por la. Este es un transformador pequeño, en este caso es un transformador grande, ¿no? Que use mediano de una radio. Tiene que ser de tres patitas. Entonces, la del medio va al positivo y la de los dos extremos, una va al potenciómetro y después va a la base del transistor y la otra va al colector del transistor. Este es el dispositivo montado dentro de una caja de madera. Vamos a encenderlo. Ahí está funcionando. Vamos a abrir para mostrar las pilas. Lleva dos baterías. Estas dos baterías están gastadas y igual lo enciende. Es un modelo muy eficiente. Y bueno, nada más.